tanto para ver. Vamos a aprender con Blippi. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi. Hey, soy yo, Blippi. Y hoy estamos en el Seattle Children's Museum. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Miren este sitio! ¡Hola! ¡Hey, Blippi! ¡Diviértete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Este lugar es asombroso! ¡Woo! ¡Miren esto! ¡Hola, pez! ¡Woo! ¡Aquí es donde viven estos peces! Al igual que tú tienes una cama en casa. Y un lugar para jugar en la grava. Estos peces tienen estas plantas para nadar. Y esas rocas para jugar y... ¡Miren! ¡Ese acaba de salir! ¡Hey! Muy bien. Veamos qué otras cosas hay. ¡Wow! ¡Una oficina postal! Me voy a vestir como un trabajador de oficina postal. Aquí vamos. Muchas veces ellos utilizan el color azul, pero otras compañías utilizan el color marrón. Oh. Oh. Aquí vamos. Aquí vamos. Voy a buscar correspondencia. Muy bien. Serán 50 centavos. Aquí vamos, pongámoslo en el buzón. Bien, aquí dice cartas. Ok, lo introducimos. Y quizás la encontremos luego. Ok. Veamos qué más hay. Debo quitarme todo esto primero. Un poco apretado. Ok. Aquí vamos. Bien organizado. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Zona de construcción! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Pintura! Esta pintura es de color rojo. Esta pintura es de color azul. Y esta pintura... Esta pintura es de color amarillo. Muy bien. Hay muchas cosas por allí, pero primero debemos ponernos el equipo de seguridad. Muy bien. Aquí tengo mi chaleco de seguridad naranja. Aquí vamos. Y mi casco. Y es de color amarillo. Muy bien, vamos por aquí. ¡Oh, hey! ¡Miren! Un trozo de madera. Vamos a ponerle un tornillo. Tomamos otro. Muy bien. Los dos están en sus huecos. Y entonces, ¿qué necesitamos ahora? ¿Ven? No está muy apretado. Y podrían desarmarse. ¡Sí! Necesita una tuerca. Como esta. ¿Ven? Esta es una tuerca. Bien, la atornillamos. Aquí vamos. ¿Ven? Es como un martillo. Oh. ¡Ay, justo aquí! Dejemos esto aquí. ¡Wow! Miren estas cosas azules organizadas. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Hola! ¡Hola! Ok, pongamos uno aquí y construyamos una torre.
¿ok? Aquí vamos. Otro más. Bien puesto en los huecos justo allí. Entonces... Muy bien, ahora construyamos una muy alta. Como estas son suaves, ya puedo quitarme el casco. Aquí vamos. Una gran torre azul. Ok. Aquí vamos. Y... para el toque final. Esta hermosa cosa de arriba. ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! Muy bien, vamos a ver qué otras cosas hay. ¡Hey! Miren dónde estamos ahora. Esta es la óptica. Tienen muchos lentes en las paredes, ¿ven? Como los míos. Pero los míos son de color naranja. ¡Oh! ¡Un momento! Parece que la óptica tiene correo. Bajemos esto. Lo abrimos. ¡Hey! Esta es la carta que nos enviamos antes. ¡Buen trabajo! Muy bien, aquí tienes, recepcionista. Ok, ¿qué más? ¡Oh, wow! Esto es para chequear tus ojos si están en buena forma. Bien, traigamos esto aquí. ¡Wow! ¡Con cuidado! Ok, aquí vamos. Primero pones tu barbilla justo aquí, de esta forma. ¿Hola? ¿Sí? ¡Estoy listo! ¡Hola! Muy bien. Luego traemos este objeto para los ojos y miras a través de ellos. Ok. ¡Hola! ¡Hey! ¡Wow! ¡Miren lo que veo! Es como un juego de video. ¡Hey! ¡Wii! ¡Wow! Ok. Creo que mis ojos están muy sanos. Puedo ver muchas cosas. ¡Wow! ¡Hey! ¡Miren lo que veo ahora! Unos lentes justo aquí. ¡Woo! ¡Hey! ¿Cuál deberíamos probarnos primero? ¡Probemos esos! ¿Sí, ven? Son de color azul. Bueno, este es azul claro. Y este es azul oscuro. Ok. Aquí vamos. ¿Cómo me veo? Puedo verte muy bien ahora. Ok, los pondré de vuelta porque solo necesito un par de lentes. Ok. Fue muy divertido ir al oculista. Bien, vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Wow! ¡Miren dónde estamos ahora! Este es un estudio de imaginación, donde puedes utilizar toda tu creatividad e imaginación para crear arte. ¡Oh, como este! El área de pintura. Pero antes de pintar, debemos ponernos un delantal. Ok, ¿cuál? Sí, usaremos un delantal azul. Me encanta el color azul. Azul es uno de mis dos colores favoritos. ¿Puedes adivinar mi otro color favorito? ¡Sí! ¡Es el color naranja! Muy bien. Ahora que tenemos el delantal puesto, podemos pintar justo aquí y crear algo de arte. ¿Listos?
¡Wow! Ahora puedes llamarme Blippi Van Gogh. ¿Viste los colores que utilicé? Utilicé el color azul, verde, rojo y amarillo para hacer esta increíble y hermosa pieza de arte. Ok. ¿Qué es esto? ¡Hey! Ahora voy a hacer la Mona Lisa de Blippi. ¿Listos? Bien, ahora para la magia. ¡Wow! ¡Qué hermosa pieza de arte! Ok, creo que debemos limpiarla antes de irnos. Pues tomamos el agua y la rociamos. ¡Wow! Ok. Tomaremos nuestro limpiador y lo limpiamos. ¡Un momento! ¿Qué estoy haciendo? ¡Lo hice del otro lado! ¡Fui tan distraído! Como el vidrio es transparente, me confunde. Ok, tomamos el agua, la rociamos. Ahora vamos a limpiarla. ¡Oh! ¡Perfecto! Ahora está súper limpio. ¡Oh, hey! Miren, más cosas para crear arte. Pues aquí dice reciclaje. Todas estas cosas que puedes utilizar para pegarlas, combinarlas con otras. ¡Wow! ¡Son recicladas! Eso significa que se toman de otra parte para utilizar en arte. ¡Oh! ¡Como estas cosas! ¡Wow! ¡Es tan brillante! ¡Wow! 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 ¡Sí! Ok, recogeremos esto luego, pero por ahora crearemos más arte. ¡Wow! Justo como este gran pedazo de papel. Creo deberíamos escribir mi nombre juntos, con el color azul, como mi delantal. ¿Listos? B L I P P I Blippi B L I P P I. ¡Buen trabajo! ¿Qué hay aquí? ¡Sí! ¡Más cosas de arte! Y esta parece un pedazo de arcilla. ¡Wow! ¡Está muy duro! Y tiene la forma de un círculo. Pues creo que debemos aplastarlo. Rodarlo. ¡Mírenlo ahora! Lo hice muy delgado. Pues puede ser un poco más grande. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! ¡Cortadores de galleta! O en este caso, cortadores de arcilla. ¡Hey! ¿Qué forma es esta? ¡Sí! Este es un corazón. Cortemos un corazón en la arcilla.
¿ok? ¡Sí! ¡Lo hicimos! Esto es lo que sobró. Y miren esto. ¿Lo saco? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Miren! Es un corazón. ¿Sabes por qué hice un corazón? Es porque te amo. Y solo quiero darte las gracias por ser mi amigo, pues eres muy especial. Tú eres amado por muchas personas. Bien, mantente amado y sigue amando a otras personas. Muy bien, vamos a ver qué más tienen aquí. ¡Es hora del show! ¡Es hora del show! Debo ponerme mi ropa, porque estamos en el teatro, en el Museo de los Niños. ¿Cómo me veo? ¿Sí? Ok. ¿Nos ponemos esto? Este es mi traje para el show. ¡Oh, Dios! ¡Oh, el público llegó! Ok. Esto se ve muy bien. Perfecto. Voy a hacerlos a todos muy felices con mi actuación. Oh, esperen, un momento. Falta el maquillaje. Ok. Es hora del show, vamos. ¡Ser! ¡Esa es la pregunta! ¡Oh! ¡Rey Gladius! ¡Rey Gladius! ¡No, no! ¡Será no! Porque en la noche será cuando nos encontremos. Ahora es momento de comprar víveres. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Miren lo que es! ¡Es un carrito de víveres! ¡Wii! ¡Wii! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Un momento! ¿Qué estoy haciendo? ¡Esto se empuja! ¡No lo cargo! Esta área es muy fría. Muchas frutas y vegetales. Tomemos algunas. Sandía. Hey, una ciruela. Una naranja. Oh, bananas. Manzana. Una pera. Oh. Una fresa. ¡Hey! Aquí vamos. Aquí hay vegetales. Un tomate. Una zanahoria. Los conejos aman las zanahorias. ¡Y yo también! ¡Oh! ¡Maíz! ¡Yum! ¡No puedo esperar! ¡Un pimiento rojo!
¡Ajá! ¿Una cebolla? Estos hacen que la comida sepa muy rico. ¡Hey! ¿Una patata? Me gusta el puré de patatas mucho. Y parece un pepino. Bueno y refrescante. Ahora vamos a pesarlos. ¿Ves esto? Es una balanza. Pones comida aquí y puedes ver cuánto pesa. Muy bien, aquí vamos. ¡Wow! ¡Miren! Pesa 1 y en la mitad entre el 1 y el 2. Significa que pesa 1.5 libras. Quizás tú utilices kilogramos en tu área local. Pero donde yo vivo utilizamos libras. Muy bien, continuemos la compra. ¡Frijoles! ¡Oh, wow! ¡Miren! ¡Deliciosas piezas de pan! Tomemos... ¡pan de sándwich! ¡Sí! Aquí vamos... ¡Oh, sí! ¡Ven por aquí! Todavía hay más frijoles. Como frijoles de chile... Estos no son frijoles, pero son muy parecidos. Son guisantes. ¡Hey! ¡Allí vamos! ¡Oh! ¡Veamos! ¡Oh, hey! ¡Algo de queso! ¡Yum! Y... algo de leche. Muy bien. Esto se ve como mucho, ¿no? ¡Miren! ¡Miren toda la comida que conseguimos en la tienda de víveres! ¡Ok! ¡Hora de pagar! ¡Ok! ¡Aquí vamos! Vamos a escanear estos productos. Y los pondremos en la bolsa. ¿Ok? ¡Casi termino! El último. Muy bien. Aquí vamos. Vamos a preparar comida. ¡Yay! Estoy tan feliz de tener estos víveres y hacer un almuerzo divino. Ok, primero pongamos esto justo aquí. ¿Ok? Quédate allí. ¡Oh! ¡Casi lo olvido! Luego de ir a la tienda de víveres, jugar en la arena, ir al parque... En cualquier situación, debemos lavarnos las manos antes de comer. O incluso lavarnos las manos antes de preparar la comida. Bien, abramos el agua... Y luego, lavamos nuestras manos por unos 20 segundos. Sí, estos son unos 20 segundos. Estará bien. Ok, muy bien. Aquí estamos. Necesitamos
Sí, necesitamos... Ah, ese se ve muy grande. No tengo tanta hambre. Pues vamos a tomar... Un momento. Este es un tazón. Sí, es un tazón. Necesitamos un plato. Porque tú y yo vamos a hacer un sándwich. ¡Perfecto! Un plato verde. Pongamos eso allí. Y comencemos con... Con pan. ¿Ven? Dos piezas de pan. Una. Dos. ¡Perfecto! Muy bien. Y luego pondremos... Deliciosa lechuga también. ¡Yum! Muy bien. Tenemos algo de pan, de lechuga. ¡Oh! ¡Un tomate! ¡Sí! Tomemos el tomate. Y tenemos pan, lechuga y tomate. Y luego... ¡Hey! Aquí vamos. Podemos poner cebollas en él. Sí, bien cortadas. Bien. Pues tenemos... Pan, lechuga, tomate, cebolla y pongamos pepinos. ¡Sí! ¡Ricos pepinos! ¿Ok? Pues tenemos pan, lechuga, tomate, cebolla, pepinos y luego... Solo necesitamos algo más. ¿Qué tal pimientos rojos? Perfecto. Pues, en nuestro sándwich tenemos pan, lechuga, tomate, cebolla, pepino y pimiento rojo. ¿Ok? Ponemos la última pieza de pan. ¡Oh! ¡Se ve tan delicioso! Ok. Vamos a la mesa a comer el delicioso almuerzo. Ok. Oh, ¡hey! ¡Miren! Tenemos ketchup y mostaza. Ok, pongamos un poco allí. ¡Perfecto! Los sándwiches. Los sándwiches son excelentes porque puedes poner muchas cosas en ellos. Puedes probar este sándwich o incluso un sándwich diferente en tu casa. ¡Hey! Tengo una idea. ¿Qué tal si tomamos algunos de los vegetales que trajimos de la tienda de víveres y los asamos en el campamento? Sí, es una buena idea. Veamos qué tenemos. ¡Oh, sí! ¡Cebollas! ¡Amo asar cebollas! ¡Ay! ¿Podemos asar unos pepinos, quizás? ¿Una zanahoria? No molesta intentarlo. Veamos qué más hay allí. ¡Oh! ¡Sí! ¡Maíz! Y pimientos rojos. Ok. Llevemos esto a la fogata del campamento para asarlos y poder probarlos. ¡Miren este lugar! ¡Es como un bosque! Tú y yo deberíamos acampar y luego asar nuestros vegetales en la fogata del campamento. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es como una cascada! El agua está allá arriba y cae hasta acá abajo. Y luego, puedes poner tu mano aquí, así. ¡Oh! Pero no debes beberla. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ups! Ah, ¡se me cayó el maíz! ¡Hey! Tengo una idea. Quizás podemos lavar el maíz... ¡Con el agua! ¡Aquí vamos! ¡Ahora está limpio! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Miren! ¡Una piedra!
Me pregunto qué habrá debajo. ¡Wow! ¡Miren! ¡Es una salamandra! ¡Wow! ¡Son tan babosas! Ok, ¿qué más hay por aquí? ¡Wow! ¡Es un tronco gigante que se ha caído! ¡Miren! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! ¡Wow! ¡Hey! ¡Miren! ¡Otra piedra aquí! ¡Vamos a abrirla! ¡Oh! ¡Miren lo que es! ¡Es otro animal! ¡Este aquí es un sapo! ¡Wow! ¡Actuemos como un sapo! ¡Rabbit! 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 Muy bien, vamos a continuar. Es muy oscuro aquí. Asusta un poco, vamos. Oh, hey, miren. Es una marmota. Hola, marmota. Y es muy buena. Hey. Wow, se siente muy bien. Oh, ok. Oh, el campamento. ¡Woohoo! ¡Wee! ¡Wow! ¡Wow! Miren, es la fogata del campamento. Mi tienda está justo allí. Muy bien. Ahora, vamos a calentarnos. Solo un poco. Bien. Pongamos los vegetales en la fogata. Muy bien. Ok. Aquí vamos. Muy bien. Oh, sí. Esto va a ser delicioso. Y saludable, porque son vegetales. Yo amo los vegetales. ¿Tú amas los vegetales? Muy bien, voy a tomar una siesta. ¡Adiós! ¡Oh, un momento! No puedo olvidarme de los vegetales. Ok, ahora tomaré una siesta. ¡Miren aquí abajo! ¡Hay muchas cosas de madera! ¡Oh, esto parece una canal! ¿Ven? ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si tomamos estas cosas? Esto. Y luego... así. Y... soltamos una bola por ella. ¡Sí! ¡Hey! ¡Aquí hay unas bolas! Tengo 4 bolas. Contémoslas. 1, 2, 3, 4. Contemos de nuevo. 1, 2, 3, 4. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Bien, las siguientes 3 las lanzaremos juntas. ¿Listo? 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Un tobogán! Voy arriba por las escaleras.
y luego puedes ir abajo por el tobogán. Arriba escaleras, abajo tobogán. Arriba. ¡Abajo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Wow! Aquí parece el área del océano. ¿Ves esto? Estos parecen plantas y algas. Y esto es como un muelle. ¿Ves los pájaros arriba? ¡Co! 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 Y aquí hacia abajo hay agua, como peces. ¡Vengan conmigo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Buen trabajo! Nadamos en el océano juntos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Miren aquí! ¡Un juego de tren gigante! ¡Wow! Los trenes son asombrosos porque pueden ser muy largos y conectarse entre sí, ¿ven? ¡Win! 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 ¡Wow! Bien, este es el final de este video. Pero si quieres ver más de mis videos, solo tienes que buscar mi nombre. ¿Buscarías mi nombre conmigo? Esperen. Vamos a deletrearlo juntos primero. B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Agradecimiento especial al Seattle Children's Museum por hacer este video posible. ¡Hey! Y si te gusta esta pintura que hice aquí, puedes ir a blippi.com/artgiveaway por un chance para ganar. ¡Adiós! ¡Hola! Soy yo, Blippi, y hoy estamos en Amy's Playground en South Pasadena, California. Y estoy muy entusiasmado, porque voy a levantarme y mover el cuerpo, hacer unos movimientos y ejercicios. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Este lugar es genial! ¡Tengo muchas ganas de moverme! ¡Vamos, por aquí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es una barrera! Tenemos que quitarnos las zapatillas para poder pasar. Así que, ahí va una zapatilla. ¡Dos zapatillas! Me encanta ponerme mis zapatillas para salir a jugar afuera. Pero hoy, me las tengo que quitar porque voy a jugar adentro. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Síganme! ¡Oh! ¡Hay mucho para hacer aquí! Pero lo primero que voy a hacer es correr un poco, porque es importante entrar en calor. ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Hey! Si están en casa y tienen un poco de espacio para poder correr, pueden hacerlo conmigo. ¡Vamos! Ahora voy a correr en este pequeño espacio. ¿Listos? ¿No está bueno sentir cómo el corazón late fuerte? ¡Me cansé! ¡Muy bien! ¡Hora de jugar! ¡Mírenme! ¡Estoy saltando! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ven! ¡Vamos a estirar juntos! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo aquí!
Y en casa, ahora que ya entramos en calor corriendo y saltando, podemos estirar. ¿Sí? ¿Sienten cómo se estiran sus piernas y sus músculos se tensan? Después los pueden estirar. Es una buena sensación en las piernas. Muy bien, ahora la espalda. ¡Sí! ¡Ustedes! ¡Wow! ¡Lo están haciendo también! ¡Muy bien! ¡Wow! Ok, ahora podemos seguir jugando. ¡Woo! ¡Wow! ¡Aquí vamos! Cuando estaba allí atrás, vi algo genial. ¡Vamos! Es un espacio grande en el que podemos hacer flexiones de brazos juntos. ¿Quieres hacer flexiones conmigo? Ok. Así se hace una flexión de brazos. Primero, hay que ponerse de rodillas. Y después, vamos a alejarnos del suelo, empujando con nuestras manos y brazos. Y te ayuda a fortalecer los músculos de aquí arriba. ¿Listos? ¿Lo hicieron? ¡Sí! ¡Buen trabajo! Bueno, ahora hagámoslo otra vez, pero esta vez sin apoyar las rodillas, ¿ok? ¿Listos? ¿Usan los dedos de los pies? ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¿Les gusta hacer ejercicio? ¡A mí sí! Es muy divertido. Y te hace sentir bien. Y, además, te ayuda a tener una vida más larga y feliz. ¡Woo! ¡Woo! ¡Ey! ¿Ven lo que estoy haciendo? ¡Sí! ¡Estoy bailando! Bailar es otra buena forma de hacer ejercicio. ¿Les gusta bailar? ¡Oh! ¿Escuchan la música? Es suave y lenta. ¿Quieren bailar conmigo? ¡Oh! ¡Acaba de cambiar! ¡Y ahora es rápida! ¡Woo! ¡Sí! ¡Qué bien bailan! Ok, ahora que terminé de bailar, descubrí algo genial. ¡Vengan por aquí! Hay un tobogán en un castillo inflable. Y en los inflables se salta. ¿Quieren saltar conmigo? ¡Ok! ¡Encendámoslo! Cuando se termine de inflar, podemos empezar a saltar. ¡Qué bien! Ahora podemos meternos y saltar. ¡Woohoo! ¡Así! Y cuando esté saltando adentro, ¿quieren saltar conmigo? ¡Sí! Ok, aquí vamos. ¡Wow! ¡Salto como una rana! ¡Rocket! 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 ¿Qué otros animales que saltan se les ocurren? ¡Canguros! Me encanta hacer como un canguro. Ok, aquí voy. ¡Wow! ¡Wow! Hay muchas ranas. ¡Antílopes! ¡Canguros! ¡Mírenlos a todos! ¡Hey! ¡Wow! Estas se llaman estocadas. ¡Wow! ¿Ven? Llevas una pierna hacia adelante. ¡Inténtenlo! Y después,
bajas la pierna que está atrás y tocas el suelo con la rodilla. Y luego llevas la pierna de atrás hacia adelante. ¡Así! ¡Ja! Acabamos de hacer una estocada. ¡Aquí vamos! ¡Ja! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Sienten el calor en las piernas? ¡Wow! ¡Woohoo! Bien, ahora hagamos estocadas con estos camiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ja! ¡Me encanta hacer estocadas! ¡Woohoo! ¡Me encanta bailar! ¡Woohoo! ¡Y me encanta aprender con ustedes! ¡Wow! ¿Saben qué más me encanta? ¡Me encanta gatear! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Gatear es otra forma de hacer ejercicio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¿Pueden verme? ¡Wow! ¡Hey! Estoy gateando como un oso. ¡Wow! ¿Qué otros animales gatean? Sí, muchísimos. Como los osos hormigueros. ¿Saben qué comen? ¡Hormigas! ¡Qué gracioso! ¿Alguna vez quisieron levantar algo del suelo, pero no lograban alcanzarlo? ¡Sí! ¡Ey! ¡Ya sé! ¡Podemos hacer juntos una sentadilla! ¡Woo! Hay que flexionar las piernas, mantener la espalda derecha y después te agachas para tomar algo. Ok, veamos. Voy a poner esto aquí y hacer una sentadilla. ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien hecho! Ahora pueden hacerlas para ejercitarse sin tener nada en las manos. ¡Así! ¡Sí! ¿Las están haciendo? Ok, hagamos 10 juntos. Ok, estamos en cero. Ahora que ya saben cómo hacer una sentadilla... ¿Listos? ¡Va a ser duro! ¡Aquí vamos! Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... ¡Nueve! ¡Diez! ¿Les duelen las piernas? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Esto fue muy divertido! ¡La pasamos muy bien jugando en Amy's Playground en South Pasadena, California! ¡Y fue muy divertido aprender sobre movimientos y ejercicios! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wow! Ahora somos más fuertes. ¡Bien hecho! Bueno, aquí se termina este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrear mi nombre conmigo? ¿Listos? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Bien hecho! Bueno, ¡nos vemos! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Wow! Miren dónde estamos ahora. Estamos en un parque y en este parque se pueden encontrar calabazas. ¡Sí! Voy a necesitar de su ayuda para buscar las calabazas. Sí, tendríamos que encontrar 4 calabazas. Hablando de calabazas, miren todas estas. ¡Wow! Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡10 calabazas! ¡Oh! ¿Se dieron cuenta de que estas calabazas tienen caras? ¡Wow! ¡Son muy festivas! Las calabazas que ustedes y yo vamos a encontrar en este parque no van a tener estas caras. Pero una vez que tengamos 4, podemos traerlas aquí y dibujarles las caras. ¡Vamos! ¡Oh!
¡Wow! ¡Miren esto! ¡Este parque tiene juegos! ¡Wow! A mí me encantan los juegos, porque son una buena forma de hacer ejercicio. ¡Sí! Muy bien, vamos a jugar. Y quizás haya calabazas en los juegos. ¡Wow! ¡Tiene columpios! Y hay una pared para escalar. ¡Wow! Estas son muy divertidas. Sí, es como una pared de rocas que puedes trepar para ejercitarte. ¡Miren qué alto estoy en esta pared para escalar! ¡Wow! Oh, me estoy cansando un poco. Debería bajarme. Ahí hay un banco. ¡Oh! Estoy muy cansado. A veces, después de hacer ejercicio y jugar, me canso. Así que es un buen momento para sentarse, respirar profundo y luego seguir jugando en los columpios. ¡Ah! ¡Wow! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Balanceando! ¿Alguna vez subieron a un columpio? ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven eso? ¡Un momento! ¡Miren! ¡Sí! ¡Encontramos la primera calabaza! ¡Bien hecho! Ok, creo que deberíamos llevarla a la mesa, dejarla ahí y después seguir buscando más calabazas. ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! Estoy haciendo como que el suelo es lava. ¡Wow! ¡No hay que tocar el suelo! Estoy haciendo equilibrio para no caerme. ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! Ok. Seguro que hay otra calabaza por aquí en algún lugar. ¿Dónde estás, calabaza? ¡Wow! ¡Miren esto! Este es un tobogán amarillo con doble bajada. Pero no voy a deslizarme por él, porque creo que vi un gran tobogán amarillo por allí. Muy bien. ¡Calabaza! ¿Dónde estás? ¿Ven una calabaza por algún lado? No, nada por aquí. Voy a bajar y ver si puedo encontrar una calabaza. ¡Muy bien! ¡Gran tobogán amarillo! ¡Aquí voy! ¿Vieron eso? ¡Sí! ¡Encontramos otra calabaza! ¡Bien hecho! La primera calabaza era muy grande. Y esta es más pequeña. ¡Qué linda! Ok, ahora voy a dejar esta calabaza en la mesa y después seguiremos buscando más calabazas. ¡Sí! Esperen un momento. ¿Vieron una calabaza mientras yo hacía mis súper increíbles pasos de baile? ¡Sí! ¡Sí, está por aquí! ¡Wow! ¡Encontramos otra calabaza! ¡Bien hecho! Muy bien. Entonces encontramos una calabaza grande, una más pequeña, y ahora esta de aquí, otra calabaza grande. Así que tenemos una, dos, tres calabazas. Y con una más serán cuatro. ¡Gran trabajo! Hasta ahora encontramos tres calabazas. Sí, pero necesitamos cuatro calabazas. ¡Hey! Tengo un juego. ¿Qué les parece si vamos a explorar un poco más el parque y buscamos otra calabaza? ¡Sí! Ok, necesito su ayuda. Cuando vean una calabaza, tienen que decir ¡calabaza! ¡Calabaza! ¡Sí! Solo díganme ¡calabaza! ¡Calabaza! ¿Ok? Muy bien. ¿Ven alguna por ahí?
Yo no la veo. ¿Saben qué tienen que decir? ¡Sí! ¡Calabaza! Muy bien. Veamos. ¿Dónde estás? No la veo. ¡Qué difícil! ¿La vieron? ¿Qué dijeron? ¿Dijeron la palabra calavera? ¡No era calavera! ¡Era calabaza! ¿Qué? ¿Dijeron calabaza? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Encontraron la última calabaza! ¡Bien hecho! Muy bien, ahora ya tenemos las cuatro calabazas. Así que podemos volver y dibujarles caras a las calabazas. ¡Cuánta emoción! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Encontramos cuatro calabazas! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro calabazas! ¡Dos calabazas grandes y dos calabazas pequeñas! ¡Wow! ¿No fue muy divertido explorar este parque y buscar calabazas? ¡Sí! ¡Me encantan las calabazas y Halloween! ¡Es muy divertido! Te puedes disfrazar, sales a pedir dulces y puedes usar calabazas para decorar tu casa. ¡Sí! Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujarles caras y las vamos a poner en la entrada. ¡Esto va a ser muy divertido! Cada cara va a tener una expresión diferente. Pero oigan, ¿alguna vez probaron las semillas de la calabaza? Sí, si cortan las calabazas, van a ver que están llenas de semillas dentro. ¡Sí! ¡Se pueden comer! A mí me encanta freírlas, ponérmelas en la boca y... ¡Sí! ¿Y el pastel de calabaza? ¡Eso es muy rico! Muy bien, empecemos a decorar. Bueno, la primera cara de calabaza que vamos a hacer es... ¡La cara feliz! ¡Eso suena divertido! Primero, voy a dibujar los ojos. Ahí está un ojo. Perfecto. Quedó muy bien. Y ahí está el otro ojo. Sí, esta calabaza tiene dos ojos. Así de fácil. Quedó genial. Muy bien. ¡Sí! Ahora hagamos una sonrisa. Sí, esta calabaza se ve feliz, ¿cierto? ¿Ustedes están felices? Porque yo sí lo estoy. Fue muy divertido salir a buscar calabazas con ustedes. ¡Sí! Eso es. ¿Cómo se ve? ¡Sí! ¡Una calabaza feliz! Muy bien. ¡Qué buena calabaza! ¡Muy bien! ¡Ey! Ahora hagamos otra calabaza. ¿Qué es lo opuesto de feliz? ¿Triste? ¡Hagamos una calabaza triste! Muy bien. Hagamos dos ojos de nuevo. Muy bien. Aquí vamos. Ahí está un ojo. Y ahí está el otro ojo. Perfecto. Ok. Antes, la sonrisa era así, como una U. Pero ahora, para hacer una cara triste, hay que hacerla al revés. Sí, como que está por llorar. Eso es. ¿Cómo se ve? ¿Parece una calabaza triste? Sí, parece. ¿Qué le pasará a esta calabaza? Parece que esta calabaza tuvo un mal día. Para alegrarla, pongámosle un poco de cabello. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí está! Ah, no pudimos ponerla contenta. Aún es una calabaza triste. Pero eso está bien. Ahora tenemos una calabaza feliz y una calabaza triste. Muy bien, otra calabaza grande. Ya sé. A ver si adivinan esta palabra. Que rima con helado. Es otra expresión diferente. Es una emoción. ¡Estoy muy enojado! Sí, hagamos una enojada. Muy bien.
Ahora, para los ojos, haremos triángulos. Perfecto. Unos lindos ojos puntiagudos. Así. Un triángulo y otro triángulo. Perfecto. Sí. Muy bien. Está quedando muy bien. Ok. Ok. Después le vamos a hacer una mueca, pero no de triste, sino más como así, esa cara, porque está muy enojada. Sí, y también podemos hacerle unas cejas hacia abajo, así. Uf, esta calabaza está muy enojada. Sí, podemos también hacerle unos dientes ahí. ¡Sí! Esta calabaza está muy enojada. Así que tenemos una calabaza feliz, una calabaza triste y una calabaza enojada. Y hagamos una calabaza sorprendida. Muy bien. Bueno, hagamos unos ojos circulares. Sí, eso parece un círculo. Eso parece un círculo. Perfecto. Después le vamos a hacer unas cejas por aquí. Y hagamos una O para la boca. Hagamos así. ¿Esta calabaza se ve sorprendida? Sí, algo así como una calabaza asustada o sorprendida. ¡Wow! ¡Bien hecho! Fue muy divertido decorar estas calabazas con ustedes. Repasemos las cuatro calabazas de nuevo. Así que tenemos una calabaza feliz, una calabaza triste, una calabaza enojada y una calabaza sorprendida. ¡Oh, asustada! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien hecho! Muy bien, pongamos estas calabazas en la entrada de casa. ¡Lo sé! ¡A los que vengan a pedir dulces les va a encantar! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hey! Si quieren ver más de mis videos, solo tienen que buscar mi nombre. ¿Quieren deletrearlo conmigo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren lo que hay aquí! ¡Sí! ¡Una retroexcavadora! Y hoy, ustedes y yo vamos a aprender sobre retroexcavadoras. Veamos primero las partes externas de la retroexcavadora. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es muy grande! ¡Oh! ¿Y saben qué más es grande? ¡Sí! ¡Esta llanta y este neumático! ¡Oh! ¡Y hey! ¡Por aquí! Aquí hay una llanta y un neumático más pequeños. Y miren. ¡Wow! Este es el dibujo del neumático. Y el dibujo sirve para que, al girar, no resbale ni patine. ¡Wow! ¡Wow! Estoy muy mareado. ¡Oh, vengan! Esto que está aquí es la cabina. Y aquí se sienta el operador de la excavadora.
¡Qué bueno! Y miren ahí arriba. Esos, de ahí sí, son los faros delanteros. Y eso que está ahí es la luz direccional. Así puedes andar en la retroexcavadora por la ciudad legalmente. ¡Wow! ¡Wow! Este es un estabilizador y suele estar levantado, pero ahora está desplegado en el lodo. Y así, cuando la retroexcavadora está acabando, queda estable. ¡Wow! Estoy muy firme. Y esta parte de la retroexcavadora se llama pluma. Y eso de ahí arriba es el brazo. Y este brazo es de hecho bastante especial porque es extensible. ¡Eso fue increíble! Y miren esto. Es el cucharón trasero de la retroexcavadora. Y puede sacar unas grandes cargas. Después lo vamos a probar. ¡Vamos! ¡Wow! Este es el tubo de escape. Y es por donde salen los gases del motor. ¡Wow! ¡Hey! ¡Miren esto! Este es el cucharón delantero y es muy grande. Más grande que el cucharón trasero. Y este cucharón es de hecho muy especial. Es un cucharón 4 en 1 y funciona como una almeja. ¡Me encantan las almejas! ¡Wow! ¡Miren esto! Estas son mangueras hidráulicas. Este es un cilindro hidráulico y el sistema hidráulico es el que le da la fuerza mediante el movimiento de fluidos a el cucharón delantero y el trasero. ¡Wow! ¡Amo las retroexcavadoras! Y ahora vamos a conducir y operar la retroexcavadora. ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow! Un momento. ¿No nos estamos olvidando de algo? ¡Sí! Primero lo primero. La seguridad ante todo. Sí, tengo mi casco puesto y mi chaleco de seguridad naranja. Muy bien. Ahora vamos a conducir y operar la retroexcavadora. ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow! Un momento. Creo que nos estamos olvidando de algo más. Sí, tenemos que asegurarnos de que el motor esté listo para andar. Así que vamos a verlo. ¡Vamos! Muy bien. Este es el capó del motor. Así que vamos a abrirlo. ¡Wow! Este es un motor gigante. ¿Ven esto? Es el filtro de aire. Este es el refrigerante. Hay un tubo gigante del radiador, el alternador, la batería. ¡Wow! ¡Cuánta potencia! Pero lo que ustedes y yo tenemos que controlar es el aceite. Y está ahí abajo. Muy bien. El aceite tiene una varilla de medición con una O amarilla. La transmisión que está ahí tiene una T en la varilla. Así que tomemos la varilla amarilla con la O. ¡Sí! Ok. Necesitamos limpiarla. Y volver a ponerla para ahora poder medir el aceite. Sí. Parece que está OK. Muy bien. Pongámosla de nuevo. Y ahora que está todo óptimo, ¡podemos andar! ¡Vamos!
Muy bien. Ahora estamos dentro de la retroexcavadora. Primero lo primero. La seguridad ante todo. Hay que ponerse el cinturón. ¡Bien hecho! Lo genial de las retroexcavadoras es que tienen una parte delantera y una parte trasera. Así que veamos la parte de adelante. ¡Wow! ¡Miren esto! Este es el volante. Y así conduces la retroexcavadora. Y esto que está aquí es la palanca de velocidades. Así es como vas hacia adelante o hacia atrás. Y por aquí... ¿Estas? Sí, son las luces direccionales. Y también... ¿Escuchen? ¡Sí, la bocina! Y esto... Con esto se opera el cucharón delantero. Hay que jalar hacia atrás para que suba y hacia adelante para que baje. ¡Sí, es muy bueno! Y ahora veamos la parte trasera, ¿sí? ¡Wow! Como pueden ver, en la parte trasera está la pluma, el brazo, el cucharón y los estabilizadores. Y estas cosas se manejan principalmente con estas dos palancas. ¡Esta! ¡Oh, wow! ¡Y esta otra! ¡Wow, wow, wow! Ahora las dos a la vez, ¿listos? ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Uy, miren este botoncito negro! ¡Escuchen! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! Ahora vamos a usar la retroexcavadora. ¡Encendámosla! ¡Gran carga! Las retroexcavadoras son las máquinas más versátiles en las obras. Porque tienen un cucharón grande adelante y uno más pequeño atrás. ¡Wow! Y ahora hagamos el baile de la retroexcavadora. Y para eso, bueno, cuando vean un cucharón delantero en la pantalla, tienen que bailar así. ¿Ok? Y en cambio, cuando vean el cucharón trasero, tienen que bailar así. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! Es una excavadora, por la tierra a la vez. Ok. ¡Prepárense! Una bisagra y pluma se une su cucharón. Retroexcavadora, qué diversión. Trabaja todo el día excavando para tu Muy bien, ahí vamos otra vez. De repente, pero lo limpia fácilmente. Retro, retro, excavadora. Retro, excavadora, retro. ¡El último! Retro, retro, excavadora. ¡Bien hecho! Excavadora, retro, retro, excavadora. Retro, excavadora, retro. Divertido aprender sobre retroexcavadoras con ustedes. Muchas gracias por haber mirado este video de Blippi. Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que deben hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? Muy bien.
B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Nos vemos! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy estamos en Rolling Robots en West Los Ángeles. ¡Este lugar es asombroso! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! Este lugar es todo sobre robots y a mí me gustan mucho los robots. ¡Wow! ¡Hey! ¡Hay uno justo aquí! Démosle cuerda y soltémoslo. ¡Oh, qué gracioso! ¡Wow! Veamos qué más hay por aquí. ¡Wow! ¡Miren todo esto! ¡Oh! ¡Aquí hay un robot! ¡Es como un cepillo! ¿Y este qué hará? No lo sé, pero es azul y gris. ¡Wow! ¡Wow! Este pareciera que limpia. ¿A qué animal se parece este? ¡Sí! ¡A un cangrejo! Y este se parece un poco a un insecto. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Miren cuántas patas! ¡Oh! ¡Y hay otro más por aquí! ¡Oh! ¡Este debe colorear! ¡Es genial! ¡Sigamos explorando! ¡Wow! ¡Miren estos! ¡Estos son todos trofeos! ¡Mírenlos! ¡Wow! Este equipo ganó este trofeo porque usaron estos robots para poder completar un desafío muy, muy rápido. ¡Wow! ¡Bien hecho, equipo! ¡Hay más cosas increíbles aquí atrás! ¡Wow! ¡Miren esta parte! En esta área hay varios robots y varios objetos muy interesantes. ¡Mírenlos! ¡Wow! ¿De qué color son estos? ¡Wow! Este es de color azul y este es de color naranja. ¡Mis dos colores favoritos! Muy bien. Es hora de manejar un robot. ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos explorando! ¡Ja, ja! ¿Ven estos robots? Todos estos robots fueron diseñados, construidos y programados por niños. ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Miren! Este es el Blippi Bot. ¡Wow! ¡Hola, Blippi Bot! Hasta está mi gorra en este Blippi. Y miren esto. A Blippi Bot le encanta chocar los cinco. ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren este! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Ahora doble! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sammy. Sammy, un placer. Yo soy Blippi. ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo un programa para mi robot. ¡Wow! ¿Programa? ¿Qué significa? Son como instrucciones que le das a un robot para que sepa qué hacer. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Me mostrarías un robot que ya hayas programado? Oh, sí. Por aquí tenemos un robot que construimos y programamos con mi equipo. ¡Wow! ¡Es realmente impresionante este robot! ¿Ya le pusieron nombre a este robot? No, la verdad que no. No sé por qué. Bueno, quizá ustedes y yo podamos pensar un nombre para este robot después de ver qué hace. ¿Nos mostrarías qué hace? ¡Claro! ¡Wow! ¡Wow! Este robot puede apilar cubos. ¿Vieron eso? ¡Ah! ¡Eso fue genial! Bueno, creo que deberíamos llamarlo ¡Cubito! ¡Sí! ¡Cubito! ¡Cubito el robot! ¡Ah! ¡Es muy bueno! Y estos cubos son muy coloridos. Bueno, gracias, Sammy, por mostrarnos a Cubito. ¡Ja, ja! Miren lo que hay aquí atrás. Nos vemos luego, ¿ok?
Adiós. Adiós. Vengan por aquí. ¿Vieron estos robots? Vi más robots. Me entusiasmé y quise venir a verlos. ¡Miren! Es increíble que los robots puedan hacer tantas cosas distintas, como este. ¿Ven eso? ¿Qué tiene arriba? ¡Sí! Eso es un reloj. Sí. ¿Qué pasa si están, por ejemplo, en un lugar específico de la casa y no saben qué hora es? Sí, lo que pueden hacer es programar su robot para que entonces vaya a donde estén y así saber qué hora es. ¡Ja, qué gracioso! ¡Wow! ¿Y este? ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! Este tiene una pequeña pinza. ¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! Y este parece como si lo pudieras abrir, cerrarlo sobre algo y luego levantarlo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Y miren aquí abajo! ¡Wow! ¿Qué son estos? ¡No lo sé! ¿Qué son estos? ¡No lo sé! ¡Es una broma! Son cubos huecos. Este es un cubo hueco azul y este es un cubo hueco rojo. Y los niños que programan estos robots los programan para que puedan levantarlos y moverlos. Sí, les dicen a estos robots que los ayuden a hacer cosas. Sí, como estos. Hasta les pueden pedir que se los pongan en los ojos como anteojos. ¡Hola! ¡Hola! Pueden apilarlos y también le pueden decir al robot que los lance por el aire. ¡Woohoo! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Miren esta caja que está aquí! ¿Ven la caja? Me contaron que aquí hay muchas partes de robots. Sí, que quizás ustedes y yo podamos usar para construir un robot. ¡Esto va a ser divertido! ¡Aquí vamos! ¡Wow! Todo esto sobre los robots ha sido muy divertido. Estoy muy emocionado por ver qué hay dentro. ¡Wow! ¡Miren esto! Es una bata para construir robots. ¡Wow! ¿Cómo me queda? ¡Sí! Parte de los Rolling Robots. ¡Woohoo! Muy bien. Aquí vamos. Ahora construyamos un robot. ¡Wow! ¡Wow! Un perfil U. ¡Wow! Y engranajes. Y aquí está el motor conectado a un montón de engranajes. ¿Vieron eso? ¡Wow! ¡Esta es la pinza! ¡Iu, iu, iu! Y hasta tenemos algunas tuercas y tornillos. ¡Wow! Ok. Bueno, no sé por dónde empezar con esto. Parece bastante complicado. ¡Bueno, hey! ¡Miren estos robots de aquí! ¡Wow! ¡Miren este! ¿Se acuerdan que lo vimos antes? Sí, parece un insecto. ¡Hola! Ok. Veamos cómo hacer esto. Le damos vueltas. Girando en círculo. Muy bien. Aquí vamos. ¿Listos? ¡Wow! 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 ¿Lo vieron? ¡Wow! Acumulan toda la potencia y cuando lo sueltan... ¡Camina como un insecto! ¡Sí! ¡Un momento! ¿Qué es lo que hace este robot? ¿Sí recuerdan que dijimos que parecía que coloreaba? ¿Ven los colores de estos marcadores? ¿De qué color son? ¿Amarillo? ¿Azul? ¡Y rojo! ¡Sí! Muy bien, quitemos las tapas. Aquí vamos. Ahora vamos a ponerlo en este papel blanco que está aquí y encendámoslo. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren cómo da vueltas! ¡Wow! ¡Wii! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Hola! ¡Míralo! ¡Hiciste una obra de arte! ¡Lo sé! ¡Míralo! ¡Espera! ¡Te traje un robot para ti! ¿En serio? ¿Qué trajiste? ¿Un robot? Un robot con el cual podemos luchar. ¡Wow! Pero primero debes armarlo. ¿De verdad? ¿Si armo este robot, podemos hacer que nuestros robots luchen? ¡Sí!
Ok. Te traje un destornillador. ¡Oh, un destornillador! Y te traje la pila. ¡Oh, una pila! Es la fuente de energía para el robot. Ok, muy bien. Aquí tienes. ¡Oh, gracias! ¡Diviértete! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Oh, aquí vamos! ¿Escucharon eso? Si armo a este robot, podemos hacerlo luchar con el de ella. ¡Wow! Tenemos el motor, tenemos un engranaje. ¡Uy! Estas parecen las patas. ¿Se acuerdan del robot que vimos antes que parecía un animal? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese robot que se veía como un cangrejo! ¡Sí! ¡Eso es lo que vamos a construir! ¡Aquí vamos! ¡Buen trabajo! ¡Miren! Es un robot de Blippi. Y este es el robot cangrejo de Blippi. ¡Woohoo! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho, Blippi! ¡Oh! ¡Hola, Bea! ¡Lo terminaste! ¡Sí! ¡Fue muy divertido! ¡Es genial! ¡Sí! Entonces ya es hora de luchar. ¿Estás listo? ¿Luchar? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! Pongamos esta plataforma aquí. Este es nuestro ring. Ok, y ¿cómo jugamos? Tengo mi robot. Ok. Y lo vamos a encender. Aquí está el interruptor. Muy bien. Vamos a encenderlo. Mira, los robots están listos. Ok. Vamos a poner uno de cada lado de la plataforma. Muy bien, el último que queda en la plataforma gana. ¿Listo? ¿Preparado? Tres, dos, uno, ya. ¡Oh, no! ¡Nos caímos los ¡Ganaste! Dos. ¡Bien hecho! ¡Hagámoslo una vez más! Ok, muy bien. ¿De acuerdo? ¡Oh! Perdí el bracito. Aquí ¡Oh, vamos. Dios mío! Ahí pero está tu brazo. ¿Pero aún puedo luchar? Oh, ¡mis brazos se salieron! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Podemos jugar igual? Quizás sin los brazos. Quizás esta vez gane. Muy bien, ¿lista? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Wow! Tu robot se está cayendo muy rápido. Intentémoslo muy una vez más. Bien, ¿lista? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Me caí primero para que ganes! ¡Eso bien fue hecho. Muy divertido! Muy bien, ¿qué les parece si seguimos explorando Rolling Robots? ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¿Se acuerdan de Sammy? Lo vimos antes. Sí, creo que está practicando. Practicando para un duelo de robots. Yo creo que ustedes y yo deberíamos aceptar el desafío y participar del duelo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola, Sammy! Hola, Blippi. Muy bien, ¿qué hacemos aquí? Vamos a derribar todas estas torres lo más rápido posible. Ok, muy bien. Voy a tomar el control remoto. ¿Estás listo? Sí. Bien. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Hecho! ¡Eso fue muy divertido! Bueno, gracias por recibirnos en Rolling Robots. Muy bien. Bueno, aquí se termina este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrearlo conmigo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Bien hecho! Muy bien. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren lo que tengo en la mano! ¡Wow! ¿Saben qué es esto? Esto es un skateboard. ¿Y qué les parece si ustedes y yo aprendemos sobre skateboarding? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! Se llama Brooklyn Projects y está en Los Ángeles, California. ¡Wow! ¡Este lugar es genial! ¡Wow! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Wow! ¡Qué buena ropa! ¡Wow! ¡Miren los diseños estos! ¡Miren esto! ¡Es medio raro! ¡Es como un monstruo! ¡Y es la letra W! ¡Muy bueno! ¡Wow!
¡Vengan a ver esto! ¡Tablas de skate ahí arriba! ¡Y bicicletas BMX! ¡Oh! ¡Al dueño de este lugar le deben encantar el skateboarding y el BMX! ¡Wow! ¿Qué hay por aquí? ¡Hey! ¡Hola! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Le doy comida alimentando a los peces! ¡Le doy a los peces comida! ¡Tienen peces en la tienda! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡Arrójalo ahí! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Adiós, peces! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Ey! Creo que es momento de ver si alguien me ayuda a aprender a andar en skate. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡A ver él! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Disculpe, hola, señor! ¿Puedo...? ¿Cómo estás? ¿Saben quién es él? ¡Ese es Shaun White! ¡Ganó 3 medallas de oro en las Olimpiadas en snowboarding! 1, 2, 3 ¡Y es un skater profesional! ¡Pidámosle ayuda! ¿Puedo ayudarte? Quería saber si me podrías ayudar a aprender a andar en skate el día de hoy. ¿Oh, sí? ¿Quieres aprender a andar en skate? Yo ando en skate desde muy chico. Me encanta hacer trucos y eso, así que preparo esta tabla y podemos ir afuera, así les muestro. ¡Ok! ¡Vamos! Sí, genial. ¡Wow! ¡Qué buena rampa! ¿Aquí es donde andas en skate? Así es. ¡Oh, qué bien! Bueno, ¿nos puedes mostrar? Bueno, primero necesitan algunos elementos de protección. Ok, sí, ¿qué sí. es eso? Miren a mi amigo Wilder que está aquí. Wow. Tiene un casco. ¡Wow! Sí, tiene puestas unas coderas. Ahí están. Sí, y también tiene unas rodilleras. ¿Y sí. esto es para protegerte por sí. si te caes? Es por si te caes. ¡Wow! Así nos cuidamos. ¡Bien! ¿Y tú qué te vas a poner para protegerte? Mi casco de la suerte. ¡Ok! Bueno, póntelo y te veremos Muy bien. Andar. Aquí vamos, chicos. Muy bien. Ven, vamos a ponernos por ahí. ¡Vamos! ¿Te pareció? ¡Eso fue increíble! Bueno, ¿sabes qué? Practiqué mucho tiempo para lograr esto, así que la práctica hace al maestro. ¡Oh! ¡Qué bueno saber eso! ¿Puedo probar ahora? Por supuesto. Ok. Bueno, primero pones el skate en el suelo. Ok. Te pones tu casco. De acuerdo. Eso es. Ok. Ahora pon adelante el pie que sientas más cómodo. Muy bien. Bien, hacia la parte de adelante de la tabla. ¿Está bien? Y después subes el de atrás. Y mantienes las rodillas dobladas. ¡Wow! Muy bien. ¡Wow! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Wow!
Es más difícil de lo que parece. Muy bien, lo hiciste muy bien. Pero sí, creo que te falta algo. ¿Qué me falta? Sí, aquí tienes. ¡Wow! Esto es para ti. ¿Una camiseta oficial de White Space de Shaun White? ¡Sí! Es justo lo que me faltaba. Ok, me la voy a poner. Pruébatela. Ahí está. Déjame ayudarte. ¡Qué gracioso! Okay. ¡Muy bien! ¡Se ve bien! ¡Te queda muy bien! Oh, ¿y sabes qué más? ¿Qué? Las almas del reino animal. Águila. Zorro. Delfín mular. Pulpo. Y gato doméstico. Estoy listo. Muy bien. ¿Cómo lo hice? Blippi, eso fue impresionante. Y más por ser la primera vez. ¿De verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por enseñarme. Con un buen maestro, se pueden hacer cosas increíbles. Claro, no fue nada. Ey, la pasé increíble andando en skate contigo. Tengo que irme a otro skatepark, pero deberíamos hacerlo otra vez. Quizá podamos ir a la montaña a hacer snowboarding. ¿De verdad? Sí, hagamos eso. Bueno, eso sería increíble. Nos vemos, amigo. Adiós. ¿Escucharon eso? Quizá podamos ir a hacer snowboarding con Shaun White. ¡Ey! ¡Wow! ¡Miren esto! Aprendamos cómo armar una tabla. ¿Ven esto? ¡Wow! Esto es la base del skate. ¡Wow! Y esta tiene un diseño increíble. ¡Mírenlo! ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¿Y ven esto que tiene arriba? Esta es la lija. ¡Wow! Es como una cinta de agarre para que no te muevas. Así tú no te resbalas ni te patinas. Ok. ¿Y esto? Esto se llama un eje. Y estas ya saben qué son. ¡Sí! ¡Ruedas! ¿Y cómo funcionan? Pones una rueda en el eje, pones la otra rueda en el eje y después ajustas bien la tuerca para que quede bien firme. Y después lo mismo con la otra. ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Ven cómo gira? ¡Perfecto! Muy bien. Tenemos dos ejes, ¿sí? Y entonces, los ponemos en la base. Después de pasar los tornillos, pongamos cuatro ahí. Uno. Dos. Tres. ¡Wow! ¡Cuatro! Perfecto. Bueno, pongamos el eje aquí. Es un poco complicado. Ok. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Y después pones unas de estas justo ahí. Y le das vueltas. Hasta que quede bien ajustado. Ok.
Miren esto. Ok, este ya está listo. Perfecto. Y ahora este otro. ¡Mírenlo! ¡Un skate completo! ¡Wow! ¡Muy bueno, ¿no? ¡Wow! Fue muy divertido aprender sobre skateboarding con ustedes. ¿Se divirtieron? Yo también. Quiero agradecer especialmente a las compañías y a las personas que hicieron posible este video. Y hey, si les parece que andar en skate es divertido, deberían probarlo. Pero siempre recuerden usar un casco y todos los elementos de protección. Bueno, hey, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, todo lo que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Muy bien, me voy a poner mi casco. Ok, ahí está. ¡Vamos! ¡Nos vemos pronto! Vamos a explorar. ¡Miren lo que hay detrás de mí! Esta máquina se llama montacargas. Y hoy en este video, ustedes y yo vamos a aprender sobre montacargas. Ahora aprendamos las partes de un montacargas. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren ahí arriba! Esa es la cabina. Es donde se sienta el operario del montacargas. ¡Wow! 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 ¡Miren esto! Esto es un neumático y llanta. Y esto es un neumático y llanta. Esta rueda es muy grande. Y esta es muy pequeña. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esta cosa alta! Esto se llama mástil. Y esto de aquí... Esto se llama carro. ¡Y estas! Que se ven como un tenedor son las horquillas. ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! Y estas tres cosas... ¡Levantan el pallet! ¡Oh, hey! ¡Miren lo que es esto! ¡Esta es la pista de baile! Quiero decir, el pallet. ¡Vamos! ¡Controlemos el aceite! ¡Wow! Este es el motor del montacargas. ¡Wow! Hay muchas cosas geniales aquí que le dan la potencia al montacargas. Creo que deberíamos controlar el aceite juntos. Primero se quita la varilla de nivel, luego se coloca otra vez y se controla el aceite. ¡Wow! Y se ve perfecto. Ahora eso es lo que llamo de fácil mantenimiento. Muy bien, ahora es momento de conducir el montacargas. Pero primero, la seguridad ante todo. Debemos ponernos el equipo de seguridad. Tengo mi casco. ¡Ja!
Y luego tengo mi chaleco naranja. ¡Wow! Está ventoso. Es como una capa. Ok, vamos a cerrarlo. ¿Subimos el cierre? Ok. Ahora que ya tenemos todo el equipo de seguridad, podemos conducir el montacargas. ¡Vamos! Ok, entren. Muy bien. Ahora estamos dentro del montacargas. Primero, debemos ponernos el cinturón. Oh. Aquí vamos, bien ajustado. Y este es el volante del montacargas. ¡Wow! Esto hace girar todo. Esta es la palanca de cambios, que hace ir hacia adelante y atrás. Y estas palancas de aquí son para operar el mástil, el carro y la horquilla. Hace que suba y baje, reclinarse adelante y atrás, y luego lo hace ir a la izquierda y derecha. ¡Wow! Muy bien. Aquí vamos, voy a encenderlo y conduciré. Ok. Hola, Blippi. ¿Me ayudas a llevar uno de estos pallets al depósito? ¡Sí, claro! Gracias. Muy bien. Oh, de acuerdo. ¿Oyeron eso? Entonces tenemos que elegir uno de estos pallets y llevarlo al depósito. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, veamos qué tienen. ¡Vengan! Oh, bueno, este primero tiene cuatro baldes blancos. Este segundo pallet tiene un barril azul grande. Este tercer pallet tiene cuatro neumáticos negros. Y este cuarto pallet tiene una gran pala usada en una excavadora. Oye, Blippi, ¿con quién hablas? Vuelve a trabajar. Oh, ok, ¿oyeron eso? Necesitamos apresurarnos y volver a trabajar o vamos a estar en problemas. Ok, ¿qué tal? Vamos, vamos por los neumáticos. ¡Sí! Ese parece uno bueno. Gracias, Blippi. Buen trabajo. Gracias a ti.
y buen trabajo para ustedes. ¿Aprender sobre montacargas con ustedes? Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. Vamos a deletrearlo juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! Esta es una gran camioneta roja. Pero... ¡Está realmente sucia! ¿Ven acaso lo sucia que está? ¡Oh! ¡Miren! ¡Perfecto! ¡Una pecera! ¿Qué tal si llenamos la pecera con agua? Y también un poco de jabón. Y luego lavamos la camioneta. ¡Sí! ¡Llenamos la pecera con agua! ¡Es tan pesado! Ok, aquí vamos. ¡Perfecto! ¡Asombroso! ¡Estamos llenando la pecera con agua! ¡Hola! ¡Ah! ¡Wow! ¡Esta es mucha agua! ¡Wow! 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 ¡Miren! ¡Va a ser como una bañera para camionetas! ¡Oh! ¡Un lavado de camioneta! ¡Sí! ¡Me dio en el ojo! ¡Ok! ¡Wow! ¡Eso fue muy pesado! ¡Wow! ¿Me ven? ¡Ey! ¿Ven? El agua está realmente limpia. ¡Perfecto! Porque ahora podemos poner la camioneta adentro y así darle un lavado. Pero primero, esperen, necesitamos jabón. Como una especie de baño de burbujas. Ok, está aquí abajo. Esto también estaba muy pesado. Solo bromeo, ¿ven? No es tan pesado. Solo estaba actuando como si fuera muy pesado. Ok, vamos a poner jabón. Ok. Wow. Ahora hay jabón ahí dentro. Ok. Ahora tenemos agua jabonosa realmente limpia. Es hora de que lavemos la camioneta. Así que ustedes y yo vamos a decir Blippi lavado de camioneta. Tres veces seguidas
Y luego pongamos la camioneta adentro. Ok, ¿listos? Blippi, lavado de camioneta. Blippi, lavado de camioneta. Blippi, lavado de camioneta. ¡Wow! 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 ¿No es una camioneta genial? Estaba tan sucia antes. ¡Miren! Y todo el lodo está en el agua. Ahora es una gran camioneta roja. ¡Ahora pueden ver el color! ¡Sí! ¡Ese es el color rojo! Ok. Ahora creo que deberíamos lavar una camioneta roja realmente grande. ¡Blippi! ¡Hola! ¡Miren lo que es! ¡Wow! Es una camioneta roja gigante y está muy sucia. Hoy vamos a lavarla y dejarla impecable. ¡Sí, vamos! ¡Wow! Miren todo este lodo. ¡Ew! Está muy sucia. Pero antes de lavar la camioneta, creo que deberíamos ensuciarla un poco más. ¡Miren! ¡Oh! ¡Harina! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren qué sucia estamos dejando la camioneta! Ok, y un poco más en la caja. ¡Miren esta cucharada gigante! Ok, vamos con la última. ¿Listos? La voy a arrojar desde muy lejos. Retrocedamos un poco, ¿ok? ¡Suelten bombas! Ok, creo que es suficiente harina. Ok, veamos. Creo que deberíamos ensuciarla un poco más. Y creo que tengo la cosa perfecta. Oh. ¡Sí! ¡Salsa picante! ¡Amo la salsa picante! Pongamos un poco de salsa picante en la camioneta. Pero primero, dado que me gusta... ¡Doid! ¡Esto ayuda! ¡Wow! ¡Ketchup y mostaza! ¡Ok! ¡Wow! ¡Eso estaba muy picante! ¡Ok, ketchup y mostaza! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Wii! ¡Wow! ¡Oh, pongamos un poco en la llanta! Ok, hagamos... ¡Oh! Tengo una idea. Tomemos la mostaza amarilla y dibujemos una cara sonriente. ¿Listos? ¡Una cara sonriente! Ok, tomemos el ketchup rojo y hagamos... Vamos a hacer una
cara molesta, ¿ok? ¿Listos? ¡Eso es tan divertido! Ok. Necesitamos algunas monedas para poder lavar la camioneta. $5. Ok. Pongámoslo en la ranura. Escuchen. ¡Sí! ¿Eh? ¡Bingo! ¡Wow! Ok. Tengo el dinero. ¡Vamos! Ok, veamos aquí. Este es el indicador. Enjuague de alta presión, encerado de alta presión, enjuague de alta presión. Ok. Ok. Necesitamos algunas monedas. Las tengo justo aquí. Ok, muy bien. Tengo las suficientes aquí. Ok, ¿están listos? ¡Wow! ¡Wow! Ok, vayamos para el otro lado. ¡Wow! 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 ¡Es como una pistola de agua! ¡Muy potente! ¿Listos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Está quedando muy limpia! ¡Wow! ¡Ya salió casi todo! ¡Ey! ¡Atención! ¡No se mojen! ¡Quédense por aquí! ¡Wow! Ok, yo voy a ir a dejar esto, ustedes quédense aquí y luego la lavaremos con las manos, ¿de acuerdo? ¡Quédense aquí! ¡Blippi! ¡Ja! Con esa pistola de agua, la dejamos muy limpia, pero necesitamos limpiarla un poco más con las manos. ¡Ok, miren! Ok, tenemos una cubeta y tenemos algo de jabón. ¿Está bien? Ok. ¡Sí! ¡Jabón verde! Ok, y luego... Acá tenemos algo de agua. ¡Sí! Ok. Y nuestros elementos para fregar. ¿Cómo? ¡Esto! ¡Un paño! ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Ketchup y mostaza! Ok, lo ponemos ahí dentro. ¡Wow! Este cepillo es para las ruedas. Y las llantas. Y este... ¡Wow! ¡Wow! Este es para el techo, donde es difícil de llegar. Haremos esto luego. Ok. Pero primero... Ok, ¿vamos? Bien. ¡Oh! ¡Wow! Esta cubeta es tan pesada.
Ok. Wow. Ok, aquí vamos. Toman el paño y empiezan a lavarla así. Ok. Pongamos un poco más de jabón. ¡Miren esto! ¡Miren qué jabonosa está el agua! ¡Wow! Ok. Hagamos así. ¡Sí! ¡Sí! Tienen que quitar todo el amarillo y rojo porque hay mucho ketchup y mostaza. ¡Uy! ¡Miren! ¡Hay más aquí! ¡Miren esto! ¿Listos? Ok. Aquí vamos. Ok. Y... volvamos para atrás. ¡Wow! ¡Wow! Esto necesita una limpieza. Tomemos el cepillo. Fregar, fregar, fregar. Fregar, fregar, fregar. Fregar, fregar, fregar. Me encanta limpiar vehículos. Fregar, 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 fregar. Fregar, fregar, fregar. Fregar, fregar. Fregar, fregar, fregar. Ok. Aquí vamos. Ok. Parece bastante limpia. Y ahora necesitamos rociarla una vez más. Pero primero, ¿recuerdan ese que era muy largo? Está por aquí. Ok. Sí. Miren esa esponja. ¡Vamos! Pongámosla en el agua jabonosa. Y... ¡wow! ¡Llevémosla al techo! ¡Wow! Oh. 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 Está muy alto aquí. Oh. Okay. Sí. Muy bien. Creo que aflojamos todo. Entonces, lo último que debemos hacer es rociarla por última vez. ¡Wow! ¡Ok! Necesitamos rociar la camioneta una última vez. ¡Wow! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Wow! 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 ¡Limpiemos la llanta por aquí! Oh. Oh. Ok, ahora que la camioneta está muy limpia, quería decirles... ¡Ey! Asegúrense de no ensuciar el vehículo de ningún adulto a propósito. Nosotros solo lo hicimos para este video porque necesitábamos la camioneta un poco más sucia. Bueno, fue muy divertido... ¡lavar esta camioneta roja con ustedes! ¡Wow! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Hola! Hola, ¿eres de mantenimiento? Sí, mi nombre es Blippi. ¿Cuál es el tuyo? ¡Hey, mi nombre es Didi! Oh. ¡Ven, adelante! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! Ok, esta es la casa de Didi. Y como escucharon, ustedes y yo vinimos a arreglar cosas. Tengo mi cinturón... y mi caja de herramientas. Muy bien. Entonces, son tres las cosas que tenemos que arreglar. La primera es... ¡el fregadero! ¡Sí! Parece que no funciona. ¡Vaya! Lo repararemos. La segunda cosa es... Didi quiere que arreglemos su auto. Y la tercera cosa es... tenemos que reparar la máquina para hacer ejercicio de Didi. Muy bien. Empecemos por aquí. Muy bien, como no funciona, tenemos que mirar aquí abajo. Abramos esto. Muy bien. Ok, lo primero que hay que hacer es sacar todo esto, ¿ok? Así que este limpiador amarillo lo ponemos por aquí. Y este limpiador rojo. Ok. El limpiador morado. ¡Wow!
Y luego el verde, ok. Azul y naranja. Mis dos colores favoritos. Oh, ¿qué hace esto aquí? ¿Por qué Didi tiene dinosaurios? Y luego, un camión de bomberos. ¡Wow! Didi es genial. Y también, miren. ¡Ey! ¡Este soy yo! ¡Hola! Y también, una serpiente. ¡Wow! ¡Cuántos colores! Muy bien. ¡Wow! ¡Ah! Vaya, miren todo esto. ¿Estas? Son las mangueras del fregadero. Muy bien. Entonces, veamos cómo arreglamos esto. Tomemos nuestro martillo. Se ve todo muy bien. Sí, qué raro. Ok. Oh, esperen. Tengo una idea. Usemos la pinza. Sí, para poder girar esto. Muy bien, creo que lo arreglamos con la pinza. Ahora vamos a probarlo. Muy bien. Ok, el momento de la verdad. ¡Sí! ¡Lo arreglamos! ¡Buen trabajo! ¡Wow! 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 ¡Qué divertido! Muy bien, ahora sigamos arreglando las cosas de Didi. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Sí! ¡El auto de Didi no funciona! ¿Me pueden ayudar a repararlo? Sí. Ok. Tomemos nuestras herramientas. Y luego, lo primero que hay que hacer es abrir el capó. Ok. Ahí está. ¡Wow! ¡Miren esto! Este es un motor muy sucio. Pero no vinimos a limpiar el motor. Vinimos a repararlo. Muy bien, entonces, pongamos las herramientas por aquí y luego, primero usemos el martillo y, bueno, veamos si las bujías están bien ajustadas. Ok, y después, veamos. Ok, tomemos el destornillador y usémoslo para el filtro de aire. Sí, eso está bien también. Ok, ¿cuál será el problema? Tengo una idea. ¡Sí! ¡El aceite! Ok, midamos el aceite. A veces los autos no andan si no tienen el aceite suficiente. Así que, aquí vamos. ¡Wow! ¡Sí! Parece que tiene muy poco. Así que tenemos que ponerle aceite. Muy bien. Y hay aceite en el auto. ¡Perfecto! Hay aceite en esta botella blanca. Así que saquemos la tapa de aceite del motor, así. Y entonces... ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren eso! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Me ensucié las manos! Porque el motor está muy sucio. Ok, ¿están listos? ¡Oh, sí! ¡Miren! ¡Estamos poniéndole aceite al auto! ¡Wow! Ok, muy bien. Creo que está lleno. Pongamos la tapa de nuevo del motor. Ok. Muy bien. Y cerremos también esta botella. Y dejémosla en el suelo. Y ahora, una última cosa. Burbujas, para la buena suerte. Ok. Perfecto. Las burbujas son muy mágicas y traen buena suerte. Así que, ahora cerremos el capó. Y veamos si ahora enciende. Muy bien. El momento de la verdad. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡El auto ahora funciona! Muy bien. Entonces, arreglamos el fregadero. Didi nos agradeció.
y después arreglamos el auto, va a estar muy feliz. Y ahora tenemos que arreglar su máquina para hacer ejercicio. ¡Wow! Este es el lugar para ejercitar donde está la máquina que Didi necesita que reparemos. ¡Me encantan los gimnasios! Porque aquí es donde entreno. ¡Sí! Y levanto pesas. Y así haces que tu cuerpo sea súper fuerte. ¡Sí! ¡Qué divertido es eso! ¿Qué es esto? Creo que esta es la máquina que Didi necesita que arreglemos. ¡Wow! Muy bien, pongamos esto aquí abajo y usemos el martillo. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Y aquí abajo? Necesitamos usar la pinza. Muy bien, listo. Buen trabajo. ¡Perfecto! Está quedando muy bien. Bueno, guardemos esto. Ahora tenemos el destornillador. Y lo vamos a usar aquí. Muy bien. Eso es. Bien. ¿Ven? Lo logramos. Muy bien. Perfecto. La inspección va muy bien. El mantenimiento se ve bien. Tomemos la llave inglesa y... ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Arreglamos la máquina de Didi! ¡Buen trabajo! Creo que deberíamos probarla. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Funciona muy bien! ¡Me encantan los gimnasios y los lugares para ejercitar! Porque te pones en forma. Y así, tu vida será mejor, feliz y más larga. ¡Wow! Fue muy divertido reparar cosas con ustedes hoy. Repasemos todo lo que hicimos. Primero arreglamos el fregadero de Didi. La segunda cosa fue el auto de Didi. Y por último, la máquina para hacer ejercicio de Didi. ¡Buen trabajo! Pero ¡hey! Si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Saben cómo deletrear mi nombre? ¡Sí! ¡Hagámoslo juntos! ¿Listos? B-L-I. P-P-I. ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!